el agua hervía abajo, arriba estaba el petróleo, y al estallar eso alcanzó a todas las personas que estaban ahí, cubriendo, los que estaban cubriendo el evento como periodistas y los que estaban trabajando tratando de apagar el incendio. Al llegar y tú ver ese escenario terrible, ese escenario que había allí. No se veía cara, no se veían ojos, nada. Eso fue algo demasiado impresionante. La PTJ quedaba al lado de la Escuela Zuniaga, en Maiquetía, y en el estacionamiento pusieron los cuerpos. Ahí murieron dos compañeros de nosotros, yo trabajaba en Radio Caracas, camarógrafo asistente, y el jefe de camarógrafo, que también había ido, resultó con quemaduras, serias quemaduras. Corrían desesperados y se tiraban al mar, buscando salvarse. El 19 de diciembre de 1982, 180 personas, entre ellos 10 trabajadores de la prensa, murieron por dos explosiones en la planta termoeléctrica de Tacoa, en Arrecife, en el estado Vargas. Comenzó muy tempranito en la mañana cuando los trabajadores, dos o tres trabajadores, suben a medir el tanque. En ese momento, el tanque recibía petróleo que era descargado de un tanquero. Se produce una explosión, ahí mueren dos, los dos trabajadores, y uno huye, corre, se salva y se esconde durante días. Yo trabajaba en 2001, cuando el fotógrafo se tiene que ir a hacer las tomas de las chicas de la playa, porque eso era un compromiso todos los fines de semana, que el fotógrafo estaba en la playa, lo llaman y le dicen, mira, vete para Tacoa, que hay un incendio. Los bomberos se pararon alrededor del tanque a echarle agua al tanque. Era primera vez que ocurría un fenómeno de esa naturaleza aquí, y realmente no había la técnica para atacar ese tipo de incendio, y se produjo un fenómeno que a medida que los bomberos le echaban agua, eso se iba convirtiendo como una olla a presión que llegó un momento en que estalló. El agua hervía abajo, arriba estaba el petróleo, y al estallar eso alcanzó a todas las personas que estaban ahí, los que estaban cubriendo el evento como periodistas y los que estaban trabajando tratando de apagar el incendio. Al llegar y tú ver ese escenario terrible, ese escenario que había allí. Algunos corren porque les cayó poca cantidad de petróleo encima, y algunos corren y se tiraban al mar. Corrían desesperados y se tiraban al mar, buscando salvarse. Teníamos compañeros como María Adela Linares del Canal 8, Veneciano, fotógrafo del Universal, que estaban desaparecidos allí. Se estima que acá era donde estaban colocados los periodistas haciendo algunas entrevistas, reseñando lo que ocurría al momento en que se produjo esta segunda explosión. Yo empecé a cubrir el evento al día siguiente, porque los cadáveres los eran, mira, ahí quedó la gente irreconocible. Cuerpos mutilados, bañados de petróleo. Tú no veías ahí facciones, no se veía cara, no se veían ojos, nada. Eso fue algo demasiado impresionante. La PTJ quedaba al lado de la Escuela Zuniaga, en Maiquetía, y en el estacionamiento pusieron los cuerpos. Y ahí iba la gente allí a tratar de identificar por algo, por alguna prenda, por algo, porque en realidad los cadáveres estaban irreconocibles. Al lado de los cadáveres ponían piecitas así como una sortija, un reloj, cosas metálicas que difícilmente se salvaron de la acción del fuego, porque era
era petróleo, petróleo encendido lo que le cayó a la gente encima. Varios periodistas murieron en esa tragedia y a diario nosotros visitábamos Tacoa buscando información, tratando de ver la identificación de los cadáveres. Ahí murieron dos compañeros de nosotros, yo trabajaba en Radio Caracas, camarógrafo asistente y el jefe de camarógrafo, que también había ido, resultó con quemaduras, serias quemaduras. Afortunadamente logró recuperarse de esas quemaduras. Los bomberos marinos perdieron casi todo el personal. Ahí nombraron una comisión que le integraran los bomberos, los cuerpos policiales, defensa civil, y que se reunían una o dos veces por semana en la sede de la PTJ en Parque Carabobo, y nosotros lográbamos conseguir información extraoficial de lo tratado y de lo que se manejaba allí en relación al estallido del tanque.